¿Cómo se lidera para un mundo de cambio acelerado? ¿Cómo se enseña para un mundo digitalizado? ¿Cómo se emprende en un ambiente donde no hay certezas? En un mundo marcado por el ritmo de cambio vertiginoso, donde cada día nos vemos enfrentados a nuevos y complejísimos desafíos, ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? ¿Cómo educamos a las nuevas generaciones para enfrentar estos desafíos impredecibles? Mi nombre es Carlos Isaacs y dirijo el Instituto de Innovación, Emprendimiento y de AUFRO de la Universidad de la Frontera. Somos un equipo multidisciplinario de personas que se dedican a desarrollar y promover los procesos de innovación para preparar personas y organizaciones para una vida adaptativa, aquella que enfrenta la incertidumbre experimentando, probando y midiendo, y que con la ayuda de la tecnología aprende para tomar decisiones en tiempo real. Somos un equipo multidisciplinario de personas que se dedican a desarrollar y promover los procesos de innovación para preparar a personas y organizaciones para una vida adaptativa, aquella que enfrenta la incertidumbre, experimentando, probando, midiendo y con la ayuda de tecnología, aprendiendo y tomando decisiones en tiempo real. En IDEAUFRO somos optimistas de las oportunidades que el futuro nos depara, y por ello trabajamos con estudiantes de pregrado y posgrado, empresas y emprendedores, profesores y directivos, para formar aprendedores, aquellas personas capaces de aprender y transformarse para dar soluciones a los problemas y oportunidades más relevantes de nuestra sociedad. El Instituto ha desarrollado su propia metodología de formación, instalando el fallo inteligente como una instancia de aprendizaje. Nuestra metodología, Just Fail, puede ser utilizada en una diversidad de contextos y prepara a los estudiantes para el desafío de innovar. En nuestros programas, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar la iniciativa, diseñar soluciones y asumir los riesgos de sus decisiones. El error se plantea como una oportunidad única de aprendizaje y una experiencia indispensable para formar el talante innovador. Entre los proyectos que actualmente desarrollamos, me gustaría destacar el Diplomado en Inteligencia Artificial, que busca entregar a emprendedores y profesionales las herramientas tecnológicas y las habilidades para competir en la economía digital. El programa es único porque permite a los participantes armar prototipos basados en inteligencia artificial y generar cambios reales en sus negocios. En sesiones de mentoría personalizada, junto a profesionales líderes de la industria, los acompañamos para superar sus dificultades técnicas y emocionales, que implica adentrarse en desarrollos que están en la frontera del conocimiento. También trabajamos con profesores de escuelas y liceos en programas de innovación docente, instalando novedosas prácticas de enseñanza para hacerla más activa, más práctica, más transformadora, pero no menos rigurosa, ni falta de conocimientos relevantes. Nuestro norte es formar las personas innovadoras que puedan desarrollar las soluciones que la sociedad requiere para los problemas más apremiantes, para las oportunidades más desafiantes. Estamos vinculando la ingeniería, la ciencia, la educación, la neurociencia y la actividad empresarial para levantar iniciativas con propósito, que amplíen la mirada de quienes participan de nuestros programas, ayudándoles a tolerar el riesgo, la frustración, para que se atrevan y lideren procesos de cambio que no creían posibles. Nuestro desafío es hacer la innovación accesible a millones de personas. Por eso en este equipo de IDEAUFRO también somos aprendedores, un equipo entusiasta y preparado, pero en constante evolución, para lograr democratizar la capacidad de innovar, sin dejar de tratar a cada persona en su real dimensión humana, atendiendo sus propios intereses y el de sus comunidades. Queremos personas más valientes, más creativas, líderes y conectadas para enfrentar desafíos superiores.